Hola, buen día. En esta ocasión les voy a comentar cómo bajar sus calificaciones o descargarlas en Excel cuando ya sus alumnos hayan enviado el examen. Estamos aquí en la pantalla principal de Classroom y nos vamos a la sección aquí en la parte superior de calificaciones. Le damos clic. Y nos aparecen todas las actividades que ellos ya hicieron. Estas que están en verde, quiere decir que todavía no las he calificado. Las que ya aparecen en negro es que ya fueron calificados. Aquí, pues, nos presenta si no lo presentó el alumno, no lo presentó. Si alguna, creo que no tengo ninguna aquí, dice que es borrador, quiere decir que ustedes aún así no la han enviado. Por ejemplo, aquí tengo, aquí del lado derecho hasta abajo. Aquí tengo de Jorge Vera que tiene entrega tardía. Yo le voy a poner, bueno, el 1000. Le doy clic en otro lado para que ponga, para que me... Ahí está. Y me dice que está guardando. Cuando dice borrador, quiere decir que todavía no le he terminado de designar al alumno la calificación. Lo que tengo que hacer es que del lado derecho, donde están los tres puntitos, y tengo que darle clic en devolver. Y ya me aparece aquí, ustedes que quieren colocar alguna retroalimentación, el por qué obtuvo esa calificación, pues si la colocan. Si no, pues ya le dan clic en devolver. Y se tiene que quitar esa parte que dice borrador. Esto le llega al alumno de que obtuvo esa calificación. Si es por entrega tardía, pues puede disminuir la calificación, no disminuirla, eso ya es a criterio de cada docente. Ahora, si yo quiero todas las calificaciones, incluyendo lo que es mi examen, yo aquí todavía no tengo, apenas hoy el 30, hoy se va a aplicar lo que es mi examen, pero todavía no tengo. Entonces, me voy, le doy clic a cualquier actividad que yo quiera, le voy a dar clic en esa actividad 9, tendrá clic a cualquiera y me ingresa a lo que es la actividad. Y del lado derecho está lo que es un icono de herramienta, le doy clic y me da tres opciones, copiar todas las calificaciones en una hoja de cálculo o descargar todas las calificaciones. Y aquí le voy a dar clic, descargar todas las calificaciones. Espero, me va o me lo va a descargar en un archivo de Excel aquí en la parte inferior. Y aquí tengo el archivo, lo voy a abrir para ver qué es lo que me está representando. Y deben de estar todas las calificaciones. Aquí ya están descargadas todas las calificaciones de las actividades que se estuvieron trabajando en Classroom. Ya ustedes pues lo acomodan, porque pues vienen todas las celdas así muy juntas, pero ya nada más lo acomodan como ustedes crean conveniente, viene el nombre con el que ellos se registraron, viene el correo electrónico y ya vienen todas las calificaciones. Ya ustedes pueden manejar la hoja de Excel como mejor les sea conveniente. Ahora, para poder obtener la calificación de los formularios de Google, nos vamos a ir a donde está uno de mis exámenes. Aquí está. Este todavía no tengo, todavía no lo comparto, es mi examen de cuarto semestre, pero yo lo hice en la vista previa para tener aunque sea una respuesta. Entonces, ya que están ustedes editados su examen, le dan clic donde dice respuestas. Y aquí del lado derecho les están tres puntitos. Y le dan clic y donde dice descargar las respuestas. Le dan clic y puede que les descargue aquí a mí, me descargó un archivo zip. Lo voy a abrir y dentro de ese archivo zip va a estar lo que es mi archivo de Excel. Tal vez a ustedes les descargue directamente el de Excel, dependiendo yo creo que de la... Aquí tengo mi archivo, primer examen parcial. Lo voy a abrir. Me van a aparecer todas las respuestas. Bueno, pues es la puntuación final.
aquí está en la segunda columna la puntuación que tuvo cada alumno en, en su examen. Y como yo coloqué un apartado para el nombre, bueno, aquí me va a aparecer el nombre y me va a aparecer la puntuación total. Y así me va a aparecer todas las puntuaciones por cada una de las preguntas. Sin embargo, bueno, lo que nos interesa es esta, la de la puntuación total. Y de la puntuación total, yo tendría que ir a Classroom y capturarla para que también me saliera dentro de mis calificaciones. Me voy a pasar a Classroom. Aquí está. Y en la tarea o en la sección donde está lo del el examen, aquí donde está el examen, le doy clic, me voy a ver tarea. Y entonces aquí yo voy a colocar de lo que yo tengo en mi archivo de Excel, voy a colocar aquí cuánto obtuvo cada uno de los alumnos. Aquí, bueno, pues sí le puedo colocar que obtuvo un 20, que fue lo que me designó la máquina. Aquí a lo mejor le voy a, que me designó 30. Nada más lo voy a hacer en ejemplo de 2. Si ustedes observan, me va colocando borrador, borrador. Hasta que yo termine ya de capturar todos mis alumnos de su calificación del examen, me va a aparecer que están todos palomeados y todos me va a aparecer borrador. Entonces, lo único que hago es para que les mande su calificación a todos juntos, le doy clic aquí en devolver. Y ellos ya van a poder ver el puntaje que tuvieron en su examen. No lo hago yo porque si no les va a mandar una calificación que todavía no existe. Y así ustedes pueden entonces descargar sus calificaciones del examen y colocarlas en Classroom. Y ahora sí ya van a tener todas sus calificaciones completas para poder imprimir. Espero que esto les sea de gran ayuda y les deseo muy bonito día.